Hoy en el recorrido provincial, tres son los candidatos que están oficialmente inscritos en la registraduría como candidatos a la alcaldía del municipio de Pinchote. Cada uno de ellos habla según su plan de gobierno sobre cuáles son las necesidades más apremiantes del municipio. Logramos inscribirnos nuestra candidatura. Tuvo ciertas dificultades para inscribirla, pero ya estamos inscritos y estamos por el Partido Verde. Una de las necesidades del municipio es que la gente tenga una vivienda digna, tenga una salud digna. Parte de los campesinos, mirar cómo en las vías se les puede ayudar para poder que ellos tengan acceso a traer sus productos para que los puedan comercializar. Ya nos inscribimos en una coalición. Yo soy del Partido Liberal, coalición con el Polo Democrático, coalición con Cambio Radical, con Opción Ciudadana, una parte con el Partido Conservador. Lo que hay que hacer es darle el estatus a Pinchote, volverlo a crecer como municipio, que tenga un alcalde con muy buena credibilidad y que podamos gestionar, sobre todo con la gobernación, con la nación, porque de otra forma no se pueden hacer obras importantes. Necesidades son muchas, básicas las que tiene, principal la de la salud, la del agua, porque Pinchote está inundado, pero sin agua. Estamos avalados con el partido de la U y estamos también apoyados por dos grupos políticos importantes en el departamento y a nivel nacional, que son Centro Democrático y Opción Ciudadana, que también está con nosotros. Vamos a hacer una campaña transparente, una campaña con nuestras gentes y lógicamente un proyecto político amplio. Aquí el municipio, claro, como todos los municipios, tiene muchas necesidades, pero de igual forma Pinchote tiene unas necesidades prioritarias, que es mejorar la salud en nuestro municipio. Las vías, tenemos que trabajar sobre las vías, y también tenemos en nuestro programa de gobierno, que es un programa de gobierno amplio, dado al presupuesto y a la capacidad económica de nuestro municipio, también tenemos el plan maestro alcantarillado, que tenemos que hacerlo porque tenemos que darle desarrollo a nuestro municipio, y entre otras también vivienda y educación, que también es primordial para una comunidad. Continuando con el recorrido, a partir del próximo lunes 3 de agosto empezarán a regir en Bucaramanga las polémicas multas automáticas, en las que no será necesario que un alférez le solicite el documento de revisión técnico-mecánica de su medio de transporte, pues el comparendo se genera vía RUN y llegará a la vivienda por correo. Tenemos todo previsto para que nos entregue el RUN el reporte, porque inmediatamente apenas nos entreguen el reporte tenemos que producir los comparendos automáticos, para no hablar de multas. Que el gobierno nos entrega unas herramientas, lógicamente que eso está en cabeza de las autoridades, aplicarlo o no. Entonces, muchas veces nos dicen, no, que es que la controversia de que la gente lo rechaza. Sí, pero es que uno no puede en materia de seguridad vial ser irresponsable, y es mejor ponerse colorado un momentico, pero que en Bucaramanga pues tomemos la iniciativa.